La muerte, tan temida y a la vez tan desconocida. ¿Por qué no os hablan de la muerte desde pequeños? ¿Por qué parece un tema tabú? Cuando precisamente te haces consciente de la muerte, cuando te haces consciente de la muerte es cuando empiezas a valorar la vida. Yo recuerdo mi caso. Y yo, sinceramente, tenía esa ilusión infantil de que mis padres durarían para siempre, o que mi padre duraría para siempre, viviría para siempre. Y de repente, cuando falleció, que falleció joven, con 70 años, fue cuando me quedé realmente en shock y pensé, es que la vida se acaba, es que la muerte existe, la muerte es real. Cuando miró a mi padre yo me di cuenta de eso. Y ahí saqué un aprendizaje importante. Y desde ahí yo cambié también, empecé a valorar la vida de otra manera. Por eso es tan importante hablar de la muerte. Y por eso hoy vamos a hablar de la muerte. ¿Qué es la muerte? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Cuál es su significado real? ¿Cómo hacernos conscientes de la muerte? ¿Para qué? Para sentirnos más vivos, para valorar mucho más la vida. De todo ello vamos a hablar ahora con un buen amigo como es Bartolomé Bioque, historiador, escritor, estudioso del esoterismo, de las ciencias ocultas, que nos acompaña ahora mismo en directo cuando son las 6 y 13 minutos de la tarde. Bartolomé, bienvenido. Muchas gracias, Ale. Buenas tardes. La muerte, tan importante que es, y a veces tan temida, ¿no?, que no se habla de ese tema. Incluso a los niños, no les hables de eso. Los niños, no, que no vengan al funeral. No. Protejámoslos. Sí, ciertamente. Y desde luego, desde que nacemos ya vamos muriendo. Bueno, ahí es muy interesante esta reflexión última, a raíz de que de la relación de los niños con la muerte. Creo fue León Tolstoy el que decía que un niño empezaba a hacerse hombre en el momento que él asimilaba de un modo u otro que existía algo más allá de la vida. Eso lo encontraba, él ponía el ejemplo con un niño que había visto el cadáver de un pajarillo muerto. En ese instante el niño comprende, dice, a partir de ese momento que el niño comprende que todo es transitorio, que todo puede ser transitorio, aunque ese pensamiento solamente le acompaña en ocasiones muy de tarde en tarde, porque para eso son niños. Dice, pero a partir de ese momento, decía Tolstoy, a partir de ese momento el niño ya se integra plenamente en la sociedad de los hombres. O sea, la muerte es un tránsito, pero a veces, haciendo reflexiones o meditaciones sobre ella, digo, ¿y si en realidad lo que nosotros llamamos muerte como inacción, o generalmente se cree así, o que la cesación de todas las funciones y muertos somos ahora y la vida es lo que hay después? ¿Quién sabe? ¿Qué es lo que hay, ¿no? Pienso que es vivir, también lo has definido bien, vivir la vida en plenitud y sabiendo que todo es transitorio. Quien ha hablado muy bien sobre la muerte y lo ha enfocado desde muchísimos aspectos es el budismo. El budismo, los niños, desde tan pequeños que son, porque pensemos que el budismo, por ejemplo, no ha sido tradicionalmente una... Tienen sus sutras, ¿no?, y su libro de oraciones, pero hay mucha transmisión del conocimiento a nivel verbal. Cuando nosotros leemos aquí, por ejemplo, el libro de los estados intermedios, el Bardol Todol, que es el comúnmente conocido como el libro de los muertos tibetanos, y leemos aquellas oraciones que nos parecen tan complejas, piensa que ellos las recitan de memoria. En los antiguos egipcios, cuando hablaban de la muerte y tenían que interpretar ante cada uno de los umbrales, de los distintos umbrales de la sala de Maat, una oración o una confesión, yo no he arrancado hoja de un árbol, etcétera, etcétera, se lo sabían también de memoria. Los gnósticos cristianos de los primeros siglos tenían en el Pistis Sophia, que sería su Biblia desvelada, vamos, tenían una serie de oraciones y conjuros que, bueno, nos parecería a nosotros como muy complicado de aprenderlo. ¿Eso qué quiere decir? Que si desde niños ya te están transmitiendo la idea de que aquello lo has de aprender porque llegará un momento en que lo vas a necesitar. Yo creo que es una definición de lo transitorio magnífica. Lo transitorio, claro, uno se puede preguntar, pero un tránsito, ¿hacia dónde, no? Es decir, ¿cómo podemos estar tan seguros que después de la muerte hay algo más? Sí. Dicen los agnósticos, los que no creen en nada, ¿no? Dicen que la religión
o esto que algunos cuentan, que existen otras vidas, o que existe el alma y que todos trascendemos, es un invento, una fantasía de la mente para paliar la ansiedad que nos genera al saber que esto se acaba, que nuestra experiencia se acaba y que no hay nada más, y que nos convertimos en polvo y ya está, no hay nada más, se acaba todo el vacío, dejamos de existir. ¿Cómo podemos estar tan seguros de que hay vida más allá de la muerte? Bueno, el cuerpo físico no reencarna. El cuerpo físico llega a un momento, afortunadamente, porque si tuviéramos que tener otra vida con el mismo cuerpo físico que ya hemos dejado a una edad longeva, con los achaques y todo lo demás propio de la edad, ¿no? Apañados estaríamos. Entonces, lo que reencarna o retorna, podríamos decir, sucesivas veces, es la conciencia. Nuestra conciencia nace en la noche de los tiempos, vamos a decir, imaginemos un Big Bang maravilloso, con miles y miles de chispas que emanan de un punto central, a eso le llamamos la mónada, que decía Leibniz, y cada mónada encarna en un elemento, mineral, vegetal, animal, humano. Y esa mónada, en cada persona, es lo que le llamamos la conciencia. Nuestra conciencia, desde el origen de eso que llamamos vida hasta el final, en que la vida se disuelva, este universo se disuelva en una noche cósmica, nos acompaña siempre. Y ella es la que va pasando en sucesivas retornos, va encarnándose en sucesivas ocasiones. Claro, Eh, pero ¿cómo, ¿cómo cómo estamos tenemos, seguros? cómo tenemos el recuerdo? Voy a la Sí. pregunta. Por ejemplo, si hablamos científicamente, Stevenson, que escribió un tratado sobre la muerte, planteó una serie de casos que no ha tenido respuesta científica, en el sentido de que él dio una serie de evidencias de casos que habían analizado. Entre la multitud de casos que analizó, creo recordar que habla de unos 15 que no hay explicación posible de cómo aquella persona podía recordar hechos que habían pasado anteriormente. En el caso de la elección del Dalai Lama, su santidad, el Dalai Lama lo ha dicho en muchas ocasiones, existen los tulkus, que son los lamas que precisamente hacen la investigación de dónde está o dónde pueden hacer, en quién y cómo se va a reencarnar el futuro Dalai Lama, y le someten a las pruebas aquella conocida del rosario y algunos objetos que han estado en contacto con él. Y luego después, aparte de esos casos, están nuestras propias experiencias internas. Es decir, una persona que despierte suficientemente su conciencia en un grado que le permita. Nosotros estamos actualmente ahora en un momento X. Aquí estamos en los estudios de Galaxia, compartiendo con muchos amigos este espacio. Si vamos hacia adelante, ¿qué veríamos? Vamos a coger un vehículo y nos proyectamos al tiempo. El tiempo lo vamos a poner en sentido circular, no en sentido horizontal. Vamos hacia adelante, ¿qué veremos? El futuro. Sería lo que está por venir. ¿Y si viajáramos en el tiempo, en la cuarta dimensión llamada tiempo, hacia atrás? Pues tendríamos una regresión y veríamos exactamente lo que es nuestro pasado. Hay personas, ojo, no digo personas, cuando digo especiales, seguro que nos estamos entendiendo y nuestros amigos nos entienden bien. Me refiero a especiales, es que en base a los trabajos que hayan podido realizar, su conciencia le permite realizar ciertos viajes astrales o tener ciertas experiencias cognitivas dentro de los procesos meditativos que le ponen en conexión con ese pasado, con tu subconsciente, en definitiva. Y allí puedes ver perfectamente en qué sociedad te has desenvuelto, si has sido hombre o mujer, qué personaje has sido anteriormente, y eso te permitiría luego después seguir tu propia investigación y establecer justamente eso, la relación que hay entre vida o vidas pasadas y la actual. Basta solamente un instante de lucidez en el que uno se ve perfectísimamente, sea en un sueño, en una meditación, en una experiencia astral, y se ve perfectísimamente cómo ha estado encarnado en una vida pasada, buscar esa investigación y ver si los datos que tiene son fidedignos, si cuadran.
Yo me he visto en una familia, por ejemplo, podría decir alguien, Sí. en el que yo estaba, hay casos, muchísimos casos relatados, en el que yo vivía en un pueblecito que tenía esto, y da una serie de detalles, hace la comprobación y realmente ha estado ahí. ¿Qué es lo que pasa? En la conciencia nuestra, la conciencia es un libro de muchísimos tomos, nuestra conciencia es maravillosa, es el genio de la lámpara de Aladino, tiene todos los prodigios y todos los poderes, y la conciencia lo recuerda, porque ahí lo tiene y lo tenemos esperando el momento de ir y recuperarlo. ¿Qué pasa? La invitación desde aquí y ahora es a vivir es vivir la vida en una conciencia plena, vivir el instante, vivir el momento para ir grabando en esa conciencia lo que ahora estamos viviendo, para poderlo recordar en plenitud en otras vidas. Esa es la conciencia, ni evoluciona ni involuciona. La conciencia está siempre ahí esperándonos. Solamente hay que llegar y toc, toc, conocer el password. Yo vengo ahora de un lugar, sí, que me acuerdo que fue la última entrevista que hicimos en el programa, de visitar el Mont Saint-Michel, en la Bretaña francesa, y allí a las personas, a los peregrinos, que iban en los primeros siglos de peregrinación, en aquella época, estoy hablando a partir del siglo IX, pues era una travesía un tanto peligrosa, entre las mareas, los animales, siempre todos estos peligros que conlleva una peregrinación. Pues cuando iban allí le decían, si vas a Mont Saint-Michel, haz testamento. Uy, le llamaban el monte tumba. ¿Y qué querían significar con eso? No es que fueran a morir. Algunos morían, claro, en la travesía. Pero es que tenían que hacer testamento de la mujer o el hombre que eran en ese momento, y que esa peregrinación les cambiara a una mujer y a un hombre nuevo. Entonces, ¿hemos muerto, pregunto, a una parte de nuestra vida y hemos nacido a otra? ¿No hay un renacimiento continuo? ¿No vemos el renacimiento de la naturaleza, el día y la noche, las estaciones, los años? ¿Por qué? Si el ser humano, si nosotros somos hijo de la madre natura. Pero la experiencia, como Bartolomé Bioque, sí que acaba. Y la experiencia, como Alex García, sí que acaba. Claro. La cosa es que el alma, pues, trascienda, luego pues, se reencarna en otro cuerpo. Es maravilloso ese devenir, esa transmigración, claro, de las almas. Lo explica muy bien el gran avatar Krishna. Y en el Bhagavad Gita, en el canto del Señor, recoge una parte que dice que, bueno, el paso, él le llama el paso de la vida a la muerte, al otro lado, el paso de un río, de una orilla a la otra orilla. Y él dice, mas no todas las almas transmigran en el sentido que nosotros en Oriente hemos entendido. Por las malas traducciones budistas de los libros y de las concepciones budistas e hinduistas de principios del siglo XX. Eso hubieron una mala traducción y se nos quedó a nosotros incorporado la palabra reencarnación, cuando en realidad más se podía hablar de retorno sucesivo, ¿verdad? Bueno, hecha esta digresión. El caso es que la persona que en una vida logra lo que, ya que estamos en el término budista, logra lo que sería la autorrealización, ingresar al nirvana, no tiene que volver a reencarnar. Ya lo decía el Buda, que pare la rueda, que me quiero bajar. Porque si no, mientras que estamos metidos en el ciclo de transmigración, vamos cambiando de vehículo físico. ¿Cómo explicaba el Buda? Es que es por su sencillez, es maravillosa, y por la profundidad que tiene el budismo en ocasiones, ¿no? Y en este término de la muerte lo tienen absolutamente trabajado. ¿Cómo explica la transmigración de las almas? Y ponía un ejemplo, dice, tienes un mango, coges una semilla, lo plantas, crece otro mango que es igual que el anterior, coges otra semilla, la plantas, crece otro mango, y todos vienen del mismo, del principio. Y a veces ponía otro ejemplo, una bola de billar. Le das el golpe a la bola de billar, esa le pega a otra, la primera se queda parada, la segunda continúa, esa le pega a otra, una se para, así transmigramos, de cuerpo en cuerpo. ¿Por qué nos interesa a nosotros conocer cuáles han sido nuestras existencias anteriores? No por decir yo he sido fulanito, fulanito, que siempre forma parte, ese sí que es tu árbol genealógico, forma parte de tu conocimiento, pero al mismo tiempo es porque podemos aprender mucho de ella, ¿no?
Por ejemplo, pues la forma de vida que hemos tenido, los posibles matrimonios o actividades, incluso la propia muerte que hayamos tenido, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto nos da una información vital para el momento absolutamente único que estamos viviendo, que eso es la vida, el aquí O y el sea, para ahora. entender el proceso por el que estamos pasando, ¿no? Es decir, porque Justamente. siempre venimos aquí al planeta, o en esta existencia, venimos a aprender una lección, pero en ocasiones tenemos incomprensión, ¿no? O cierto desconcierto porque no sabemos por qué ni para qué nos pasan las cosas. Entonces, saber qué pasó en una vida pasada nos da ese sentido. Hace que entendamos lo que nos está pasando y la finalidad de lo que nos está pasando, ¿no? Claro, absolutamente. Con lo cual te pones en paz en primer lugar contigo En paz, mismo. que es lo más importante, sentirse en paz. Sentirse en paz con uno mismo. Mira, ahí en la iconografía religiosa cristiana, que también dentro del cristianismo se consideraba lo que se llamaba el ars moriendi. Entonces aparece ahí un grabado que aparece que es muy clásico, el de San Miguel en la visión de que pesa las almas. Y aparece con un platillo y una balanza, y lo que se trata es de que, fíjate que esto de la balanza y el platillo aparece en otras tradiciones, ¿eh? Tiene que haber equilibrio entre lo que le llamamos el karma o el dharma. Aparece, por ejemplo, en el papiro de Anri, en el antiguo Egipto, que el fallecido, ayudado por su madre divina, por entidades divinas, se presenta a pasar un juicio, el juicio del alma, y en el cual aparece Anubis para tomar la nota y se realiza lo que es el pesaje del alma. En un lado se ponen las buenas acciones, que son colocados en los cuatro vasos canopos, Hansi, Mesta, Duamuf y Kevensen Nuf. Y en otro lado el corazón de. O sea, se hace un pesaje para ver si lo que tú has hecho en esta vida pesa más lo que has hecho bien que lo que has hecho mal o hay equilibrio. Si hay equilibrio, perfecto. Te acompañarán a cruzar todo lo que es la sala de Maat, las 42 cámaras subterráneas que se han de atravesar antes de que esa esencia, purificada ya incluso en su recorrido por las cámaras oscuras, vamos a decir, infiernos entre comillas, ¿eh? Porque cada uno de ellos es una prueba que si no superas allí te quedas y sale de nuevo a la luz. Pero sale de nuevo a la luz ¿cómo? Con toda la experiencia adquirida. Sale como una conciencia libre, conoce lo que hay antes, lo que hay después, se relaciona con los elementales de la naturaleza. Eso, si está bien, porque si no lo hace mal, si lo hace mal, allí está una figura que es un híbrido, que se devora el alma y entonces él va a lo que le llamamos nosotros los mundos infiernos. Dentro del budismo, que explica también esos instantes, dan unos rituales además sumamente precisos para encarar esa parte final de nuestra vida, lo que es el tránsito de lo que llamamos vida a lo que se llama general muerte. En el libro tibetano de los muertos está bien explicado y hay unos rituales bueno, que se ayudan, se realizan para ayudar al alma en el pasaje. Al final de todo, Alex, al final de una existencia, el cuerpo físico se va a descomponer. Es muy recomendable la incineración. ¿Sí? ¿Por qué? Absolutamente, y ahora lo explicaré, porque la incineración después de transcurridas 108 horas del fallecimiento, si se puede, porque, mira, actualmente los científicos, en relación con la física cuántica, han descubierto que una persona ya dada, pero no estoy refiriendo de una universidad de tal, de estas innombrables que no sabemos. No, no, eso ha sido publicado en revistas científicas y se han encontrado con asombro el que una persona clínicamente muerta lo publicó una contra de la vanguardia, Víctor Amela, creo fue, y decía que habían encontrado, no sé si 20 vatios de energía. Eso, el hallazgo lo había hecho un ingeniero valenciano, pero que trabaja en Estados Unidos. 20 vatios es apenas un soplo, un hálito. ¿Y eso qué hay? ¿Cómo le llamamos? A ese hálito de. Porque si hay vatios, hay energía. Si hay energía, hay conciencia. ¿Cómo le llamamos? Los budistas recomiendan, no solamente los budistas, y algunos que hemos adaptado la parte de su enseñanza que vamos a decir, proactiva para nosotros mismos, para nuestra conciencia.
La persona, en el momento que se ha producido el fallecimiento, todavía los últimos hálitus que quedan en el cuerpo se tienen que reintegrar con la propia naturaleza. Entonces, le dejan transcurrir. Por eso antiguamente se hacía, fíjate, que se conservaba y se velaba al difunto durante 3 días. Yo me recuerdo de haberlo esto visto en mi familia, con familiares, cuando yo era joven, un joven, en el caso de mi abuelo. 3 días se mantenían a las personas fallecidas en las casas, con lo cual además los niños se familiarizaban con la idea de la muerte. Bueno, yo recuerdo cuando éramos pequeños no hacíamos muchas distinciones entre qué habitación podíamos jugar y escondernos y no. De modo que si alguno se escondía donde estaba el fallecido, era casi seguro que no te iban a pillar, ¿sabes? O sea, tomábamos la cosa de la muerte con la trascendencia que se puede tomar, pero bueno, decir un fenómeno más de eso llamado vida. Bueno, ellos recomiendan, por acabar, exactamente como mínimo 3 días para que los hálitus se recuperen y luego después a X horas, a las 108 horas de su fallecimiento, empiezan los rituales, una serie de rituales que se van a realizar durante 49 días y todo eso, ¿para qué? Y todo ese maravilloso libro de los muertos o la traducción el libro de los estados intermedios, ¿para qué? Pues porque tienen la conciencia clara de que hay otra vida, de que esa esencia que ha abandonado ese cuerpo físico porque ya no lo puede soportar, será manejada en un momento determinado por los ángeles de la vida. Los ángeles de la muerte cortaron el antacarana, el cordón de plata. El cuerpo físico se va a descomponer. Y entonces pasa a los ángeles de la vida que la transmiten a un nuevo espermatozoo que fecundará un óvulo y que dará origen a una nueva vida. En lo físico, es esa persona neonata todavía, ¿qué es lo que lleva? ¿Qué es lo que lleva? Lleva el gen, la carga genética que le han dado sus progenitores y lleva también, y lo que es más importante, lo que es su conciencia, el grado en el que él dejó su conciencia en la vida que dejó. Ese es el que se reintegra justamente con el primer hálito del niño. Y ahí tenemos a otro niño recién nacido, una niña recién nacida, va a empezar una maravillosa existencia con todos sus valores vitales íntegros y la conciencia con todos los trabajos que ya haya realizado anteriormente. A una determinada edad, el niño ya va recuperando la memoria y otra vez nos volvemos a encontrar en el ciclo de la existencia. En otra existencia nueva. En la tradición cristiana, si recordamos la ciudad de Barcelona, el último cardenal arzobispo que falleció fue Jubain. ¿Recuerda? El cardenal Narcís Jubain. Narcís Jubain lo colocaron durante un tiempo en el ataúd, en un lugar determinado de la Catedral de Barcelona, para que sus últimas energías fueran absorbidas por la Madre Tierra. Hay un lugar en la catedral que se le llama el punto de muerto, donde las personas fallecidas se colocan exactamente allí, en ese lugar. ¿Y qué es lo que están posibilitando? Que la Tierra, la Madre Tierra, absorba las últimas energías, los últimos hálitus. O sea que fíjate, ya no hemos entrado en otra de las tradiciones que estudian absolutamente esto, pero supongo que habrá ocasión de entrar, como puede ser la hindú, como pueden ser los druidas, los celtas, o sea, como pueden ser tantas otras. Fíjate la pregunta que hace aquí. Podéis preguntar en el chat. De hecho, bueno, no hace falta ni decíroslo porque lleváis preguntando desde que ha empezado la entrevista con Bartolomé, porque hay que decir que Bartolomé siempre da igual de lo que hable, que todo lo que cuenta lo hace interesante. Por cierto, que hemos preparado con Bartolomé una masterclass. Sabéis que aquí en Galaxia todas las semanas tenemos eventos, masterclass, conciertos, experiencias, talleres vivenciales para el despertar de la conciencia, para ayudaros a bien vivir, a bien sentir y sobre todo, como decía muy bien Bartolomé, hallar esa paz. Porque al fin y al cabo, yo creo que todo lo que hacemos en esta vida es para obtener la paz, es para sentirnos en paz, ¿no? Y entender muy bien la función de la muerte, saber mucho más sobre la muerte, no solo es una inquietud cultural e intelectual que uno pueda tener, va mucho más allá de eso.
es comprender la vida, es comprender el sentido de tu existencia. Entender la muerte es comprender el sentido de tu existencia. Por eso, con Bartolomé hemos decidido hacer una masterclass, que es la muerte y los ritos de tránsito. Así es. Una masterclass que llevaremos a cabo el 31 de octubre, fíjate, la noche de Samaín, bueno, de todos los difuntos, ¿no? Sí, de Samaín, sí. De Halloween, tal. Es que es el día perfecto para hablar de estos temas. Es un día maravilloso. Un día maravilloso para eso. Aparte, bueno, lo tenéis ahora mismo la oferta, que es a mitad de precio. Si entráis ahora en el enlace que os he puesto en el chat, o vais a galaxiatv.com y buscáis por Bartolomé Bió, que está destacado en portada y veis el curso, esta masterclass que durará tres horas de masterclass, ahora mismo lo tenéis a mitad de precio, así que aprovechad para reservar vuestra plaza. La masterclass se podrá seguir presencial aquí en el Centro Galaxia, hay un máximo de 20 plazas, es decir, que si queréis venir a presencial, que hacemos aquí en Barcelona, tenéis que daros prisa, porque las plazas presenciales se agotan rápido, os lo digo por experiencia. Y si vas a asistir online, no hay problema, ya sabéis que aquí no hay límite de plazas, pero es bueno que os apuntéis pronto, más que nada para poder ya meteros en el grupo de WhatsApp de la Masterclass, para llevaros ya de la mano, para hacer un seguimiento, para explicaros cómo podéis aprovechar mejor la Masterclass, si no esperéis hasta el último día, última hora, que sé que muchos esperáis hasta el último día. Estáis ahí 5 minutos antes, os apuntáis a la Masterclass. Si podéis hacerlo antes, nos hacéis un favor, sobre todo por un tema de administración, nos hacéis un favor, ¿de acuerdo? Así que vuestros deseos son órdenes, nos pedisteis hacer más cursos, más masterclass, más talleres con Bartolomé Bioque, pues aquí tenemos el primero de muchos que haremos con él, la muerte y los ritos de tránsito. Recordad, el 31 de octubre de 4 de la tarde a 6 y media, 7 aproximadamente, hora de España. Lo podréis seguir online, lo podréis seguir presencial aquí en Barcelona y también los que no podáis asistir en directo o los que no podáis ver todo el curso, luego lo podéis ver en diferido. Es decir, quienes adquiráis ahora el curso, ya sea presencial o online, luego tenéis acceso al vídeo sin límite para que podáis repasar todo lo que ha explicado Bartolomé. Y tengo por aquí preguntas para ti, Bartolomé. Mira, vamos allá. Había una muy interesante que he visto sobre el alma. A ver, sí, si está por aquí. Ta, 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 ta. Sí. Lara Carrasco dice, Bartolomé, ¿cuánto tiempo dura el alma en partir después de que ha fallecido una persona? Muere el cuerpo, ¿cuánto tiempo está el alma? 108 horas, como decías tú. No, 108 horas es para el inicio. Bueno, no todos los casos además son iguales, depende del grado de evolución, ¿no? Mm. Pero lo que se recomienda es mantener el... la pregunta que habías hecho. Mantenerlo 108 horas y después incinerarlo, porque la pregunta venía por la incineración, que fuera después de esas 108 horas, para que todos los hálitos se hubieran... Está claro. En el caso, hay un caso en el que cuando la persona sí está, supongamos, si está muy evolucionada, si está muy trabajada, el proceso ese puede ser cuestión de días, puede ser muy rápido. Nosotros, cuando recomiendo hacer un ritual tibetano sobre la muerte, lo repito 7 veces 7, que son 7 rituales repetidos 7 días, son 49 días. A partir de ese momento, depende del trabajo que haya realizado el alma en su vida anterior, ese proceso puede ser muy rápido. Hay almas que en la existencia que estamos viviendo han sido muy trabajadas. Tenemos ejemplos clásicos, ¿no?, de personas que han entregado su vida, personas que han hecho muchos sacrificios por los demás, y entonces, vamos a decirlo así, coloquialmente, le dan un poquito de vacaciones para que se recupere bien antes de volver a un cuerpo físico, ¿no? Hasta que luego de nuevo vuelve. En cuanto a lo que es la reencarnación, porque ha citado Samaín, que es el día 1 de noviembre, bueno, yo he venido de la tierra donde se recoge el muérdago, porque hemos estado allí. En Mont Saint-Michel y la Bretaña. La Bretaña. Y fíjate si le tienen ellos, si tenían, eso lo recoge Plinio en sus escritos, si los celtas tenían tal confianza en la transmigración del alma, es decir, en la reencarnación, hablando coloquialmente, que se hacían préstamos a devolver en la vida o vidas siguientes. O sea, préstame tus tierras, algo de tus caballos, lo que sea, y te lo devolveré, no en esta vida, porque no podré, te lo devolveré en la vida siguiente. Se hacían préstamos con esa confianza. Eso es tener absoluta certeza de que van a reencarnar, ¿no? Es cierto eso. Sí. Bartolomé, venga, más preguntas. Acuérdate, preguntas en mayúsculas.
Bueno, la pregunta es, mira, hay una pregunta que están repitiendo varios. A ver, ¿qué es lo que van a aprender en este curso, esta masterclass que vas a hacer con nosotros? ¿Cuál es el objetivo de esta masterclass? El objetivo es prepararnos precisamente para un evento que va a llegar necesariamente en nuestras Y vidas, llegará, sí o sí. que es el momento de tránsito, y cómo podemos prepararnos y ayudar también a los demás. Porque has dicho algo importante, que es que en el sentido de la inscripción, piensa que cuando ya hemos dicho vamos a hacer una masterclass, yo ya empiezo a trabajar internamente esos Lo sé. trabajos. Y a las personas, que no conozco todavía sus nombres, son anónimos, pero las personas que nos van a acompañar. Entonces yo les vamos a entregar, perdón, documentación suficiente para que sepan que no estamos ante un invento ni una exclusiva del siglo XXI, que estamos hablando de algo que desde 4.000 años antes de Cristo, en los Vedas, ya estaba recogido, en la tradición egipcia, en muchísimas tradiciones. Le vamos a dar pautas para que encuentren esa paz, ese equilibrio, y que comprendan lo que puede ser ese rito de tránsito de la vida a la muerte. Le vamos a entregar alguna práctica para que ellos puedan experimentar en sí mismos, a ver si realmente pueden conectar con sus ancestros, si pueden conectar con lo que han sido su vida o vidas anteriores, Es bien decir, sea a través de durante los. la masterclass vas a dar ejercicios para que la gente pueda Alguno conectar para que sea con vidas sencillo. pasadas Alguno y... que sea sencillo, fácil de Ah, eso aplicar, está pero bien. efectivo, porque si no son efectivos, No sirve de no nada. sirven. Aquí hay que hablar de efectividad. Bien. Sí, quedaremos alguno y luego después, en el sentido de ayudar a los demás, bueno, ayúdate a ti mismo y estarás ayudando a los demás. Tú puedes ir, porque nos hablan de testamentos vitales, ¿sale? Nos hablan de aquí y de allá, todo según la ciencia. Y con mi conciencia, ¿qué pasará con mi conciencia? Claro. Pues he de estar primero en paz y luego después he de conocer que, y siempre se puede confiar y mandar algún familiar, los seres queridos, a mí me hacéis esta serie de ritos, esto me lo practicáis en el momento que se produzca el fallecimiento, para que mi alma tenga una reencarnación lo más favorable posible. Básicamente, para que haya una reencarnación favorable, sobre todo es lo que decías antes, Bartolomé, de incinerar el cuerpo, esperar 108 horas, ¿no? Sí, bueno, si es Para incinerar el posible, cuerpo si es si es posible. Bueno, posible. en el caso de mi padre, recuerdo cuando lo hicimos, él dejó muy claro que tenemos que esperar 72 horas, nos dijo. Bueno, pues ya puso 3 días. Ya puso 3 días, 3 días para la Es que incineración. esos 3 días son básicos. Fíjate Sí. que Jesús, el Cristo, tarda 3 días en la resurrección, ¿no? De salir del mundo de los muertos al mundo de los vivos. Sabemos cuando celebramos los solsticios o los equinoccios, que hay un desfase entre el horario astronómico, por ejemplo, el día 21, y aquí celebramos el solsticio el 24, pero es el momento en que la máxima actividad solar va a ir creciendo hasta llegar al punto cero, que son 3 días después. Siempre hay 3 días después. Incluso muchas veces cuando hacemos trabajos que explicamos algunos de ellos en una práctica de las aperturas temporales en relación con la física cuántica y los sueños, lo explicamos en un esbozo en la anterior masterclass, también hay que esperar como mínimo 3 días. O sea, 3 días es el tiempo mínimo exigido. O sea, que un alma desencarne e inmediatamente encarne, eso es muy poco probable. Jesús resucitó a los 3 días, A ¿no? los 3 días. Esos Y 3 días son clave son siempre. clave. Y además, en los tratados más antiguos dentro del cristianismo, cuando hablo del cristianismo me estoy refiriendo a los gnósticos de los primeros Sí, siglos. muy bien. Y él hablan de que durante los 3 primeros días son necesarios para ir pasando, vamos a decir, entre comillas, tres juicios a nivel celular, a nivel astral, a nivel mental, con lo cual el alma ya queda al final libre absolutamente de todos esos periodos pasados, y entonces es cuando viene el pesaje, ¿no? Este alma evolucionada necesitará ir a una ciudad como Barcelona, en una familia que la van a formar este hombre y esta mujer, y allí va a poder cumplir, porque siempre tenemos la oportunidad en una vida de realizar un trabajo importante sobre nosotros. Y esto es un ciclo de transmigración. Haremos alguna práctica también para ver a nivel individual si la persona es capaz de encontrar dentro de su propia experiencia. Eso será difícil hacerlo dentro de la masterclass entero por el tiempo que dura, pero daremos las pautas claras y Prácticas, precisas. ejercicios. Eso está muy bien, es decir, no va a ser solo una masterclass
teórica, ¿no? De profundizar en las diferentes tradiciones que han hablado sobre la muerte, ver los puntos de conexión en común, ¿no? Para establecer e intentar encontrar una verdad absoluta, si es que existe, sobre la muerte, sino que además Bartolomeo os va a dar prácticas, ejercicios, claro, para que podáis conectar con vidas pasadas, experimentar también la conciencia, por ejemplo, también comunicación con... Bueno, yo ahí tengo... Con seres de otros planos o con familiares fallecidos, no sé, pregunto. Yo trataré de ser claro y preciso en ese aspecto también. Supongamos que una persona X ha fallecido. Sí. Hemos quedado que su cuerpo lo vamos a incinerar, lo van a enterrar, bueno, lo van a incinerar, pongamos por caso. ¿Qué es lo que ha quedado de ese individuo, de la persona que falleció? Por un lado, su conciencia... Y por otro lado, todo su componente psicológico, todo lo que era su psiquis, todo lo que formaba al individuo en sí, una cosa y la otra. En la conciencia está clara. ¿Qué es lo que hay en lo psíquico? Pues en lo psíquico, si es Bartolomé el fallecido, pues tendrán sus miedos, sus luchas, sus ambiciones, sus iras, todo lo negativo también estará. Lo positivo estará en la conciencia. Lo negativo estará allí, en ese material psíquico que podríamos decir que sería de desecho. Lo que pasa es que no hay un lugar donde desprendernos de él tan fácilmente. Ese material psíquico está ahí en otra dimensión. Está esperando el reintegro, la conciencia, el elemento psíquico, están esperando el momento de integrarse a una criatura que va a nacer. Se ingresa la conciencia... Y el elemento psíquico se le va a ir incorporando lentamente conforme se vaya desarrollando la personalidad de la nueva criatura. Un niño pequeño no distingue la lujuria. Se puede bañar desnudo no conoce lo que es la lujuria. Un niño pequeño no conoce lo que es la mentira, porque no sabe lo que es la mentira. Pero poco a poco, los elementos psíquicos que tienen esta cesta se le van a ir incorporando. Entonces, ahora vamos a ver una serie de personas que están aquí sentadas alrededor de una mesa practicando X práctica. Vamos a decir una muy conocida, la Ouija, por ejemplo. Vamos a llamar al espíritu de Bartolomé, que es el fallecido. ¿Qué va a venir? ¿La conciencia de Bartolomé a un jueguecito de mesa? ¿O va a venir alguno de los múltiples agregados que están aquí? Porque si viene alguno de estos de aquí, como venga cabreado, ¿qué decimos? Perdón por la expresión. ¿Para qué me molestas, no? ¿Para qué me molestas? Lo bien que estoy aquí yo, en mi corte celestial. Ay, Dios mío, como venga algo negativo allí, ¿qué va a pasar, no? Entonces, incluso, bueno, son prácticas peligrosas, ¿no? En el sentido de que no pueden ser realizadas alegremente. Voy a hacer invocaciones. Las invocaciones de los muertos, una persona que... habló mucho sobre ella, como fue Eliphas Levi, al final de sus últimos tratados, él incluso no la recomendaba, porque por el riesgo evidente que existen. O sea, que no es que tengamos a nuestros difuntos a disposición. Ahora, pudiera darse el caso de que una persona, por ejemplo, fallece ahora y se encontrara todavía con algún familiar que hubiese fallecido anteriormente. Pues sí, porque este alma... que ahora ha fallecido, resulta que tenía un grado de evolución que le permite tomar el cuerpo físico antes que aquel que todavía está allí, digamos, depurándose. Aunque generalmente, según los propios budistas, generalmente la conciencia, el alma, vuelve a reencarnar en las propias familias donde más o menos se ha desarrollado. No siempre, no es una regla absolutamente a rajatabla, pero bueno, muchas veces vemos que el niño que ha nacido tiene la misma cara y los mismos gustos que tenía el bisabuelo o el abuelo o alguno anterior de la familia. Y eso es porque muchas veces retornamos en los mismos círculos para acabar de aprender algo. Una vez... Sí, es posible que... Es interesante esto que dice Bartolomé. Es decir, es posible que, por ejemplo, muere el abuelo y que se reencarne en su nieto. Absolutamente. Absolutamente posible. ¿Y cómo podemos saberlo? Hombre, hay algunos... Para la familia habrá cantidad de gestos, de gustos, habrá momentos que ellos... Claro, es una certeza... ¿Cómo podemos presentar?
los datos científicos. Es que el cientifismo nos ha clavado en la mente de los occidentales una duda existencial tremenda, que dice que solamente se basa en el experimento, lo que es lo real. Pues oye, todavía estaríamos buscando el primer eslabón del hombre, del mono al hombre, ¿no? Porque la prueba física no se encontró. Para algunos casos se organizan unas teorías muy bellas y en otros hace falta exactamente el elemento que, como si el alma o la conciencia se pudiera pesar, coger, manipular, sentir. Es muy poco probable todo eso. Claro, cuando la física no encuentra la respuesta a una pregunta, pues nosotros decimos, ya está la metafísica. Claro. Y a través de la metafísica buscamos otra respuesta. Claro. Que no encuentra la respuesta no quiere decir que no exista. Exactamente, como ya está. Sí. Solo que no encuentra la respuesta, no hay explicación. Es. Y cuando encuentra la explicación, Alex, la fuerza de la gravedad, le dicen, esto es la gravedad, perdona, la gravedad existía desde el momento que el planeta Tierra entró en un Big Bang. Tú a esta fuerza la has llamado gravedad miles o millones de años después, pero eso ya estaba latente. Eso lo estamos viendo con los descubrimientos de la física cuántica. Están rotulándonos y dándonos nombres a algunos elementos que, por ejemplo, dentro de las técnicas meditativas más profundas ya se conocían, ¿no? Es así. El mundo científico no debería de ofrecer tantos rechazos a los experimentos psíquicos. Fíjate lo que nos cuenta aquí Carlota Murillo. Dice, hola, mi madre falleció hace casi 11 años. Hace un mes cambiaron su ataúd a otro sitio y al abrir su ataúd, su cuerpo aún estaba casi igual, incorrupto. Luego decidieron incinerarla. Yo soñaba con ella y desde que la incineraron, ya no. O sea, quizá por eso que el alma o la conciencia queda atrapada en el cuerpo. No, la conciencia siempre se va. Siempre se va. Pero ¿cómo es que ella soñaba con su madre y desde que la incineraron ya no soñó más? Bueno, ella tenía un vínculo muy grande con la madre, un vínculo que ella tendría que investigar cuál es ese tipo. Seguramente sería un vínculo de amor. Y el hecho de que a su madre verla incinerada se ha liberado. Se ha liberado. Pero la madre. Hombre, el hecho de que una persona mantenga el cuerpo incorrupto durante tanto tiempo, antiguamente se consideraba por la Santa Madre Iglesia un signo de santidad. Me viene a la mente, por ejemplo, el Papa Luna, Benedicto XIII, que estaba enterrado en Peñíscola. Ese había un historiador de Tarragona, se llamaba Alpergil, que escribió que se mantuvo su cuerpo incorrupto y desprendía olores a rosas cuando lo fueron a enterrar. Y el brazo incorrupto de Santa Teresa, tantas reliquias con las que ha... Siempre se ha considerado eso, ¿no? Pero bueno, nosotros entendemos, no es una cuestión de higiene, ¿eh? Es una cuestión de que el cuerpo... Cuanto más tiempo mantengamos a la persona que ha fallecido ligada a este mundo que ya no le pertenece, lo mantengamos ligado, el más tiempo tarda la esencia en liberarse de lo otro. Lo que hay que justamente es ayudar a liberarlo. Fíjate por aquí lo que dice Carmen Payares. Dice, ¿es legal en España respetar los 3 días antes de incinerar un cuerpo? Sí. ¿Puede estar un cuerpo 3 días? Sí. En el caso de mi padre, sí, os lo digo. En el caso de mi padre también, lo pedimos. En el caso de otras personas, que además les asistí en su proceso de tránsito, también. Uno fue en un tanatorio aquí en Barcelona, el otro fue en otro tanatorio distinto, y mantienen el cuerpo. Claro, lo que pasa es que en Occidente siempre hay más trabas, ¿no? Que lo que ya lo tienen admitido como serían otro tipo de tradición. Pues pero que, se puede hacer. Se pues puede que hacer. Sepáis que se puede, es legal. Es decir, es legal. Yo en mi caso lo pedí, me lo permitieron, en el caso de Bartolomé también. Conozco también el caso de otras personas. Fue con mi padre, ya está. Luego después tienes que pagar los servicios y ya está. Funerarios. Sí, mira, todas estas preguntas que nos están haciendo, que son muy interesantes, ¿vale? Porque están ayudando a poner las cosas y decir las cosas por el nombre. Porque tú fíjate que incluso cuando una persona se muere, murió de larga y penosa enfermedad. Hombre, ¿por qué no pone? O falleció después de una larga y penosa enfermedad. No, parece como si citar la palabra muerte
Incluso lo disfrazamos. Sí, lo disfrazamos. El tanatorio. Porque tanatos era la muerte para los dioses griegos, pero tanatorio. Todo va como disfrazado. Ay, no, tenemos que ser perfectos hasta el último aliento. No, la vida es maravillosa en todas sus etapas. La vida es un proceso de transmutación y cambio. Sí. Una hoja de un árbol, el árbol que florece, está verde, da sus frutos, se hace viejita, se cae a la tierra la devora, el agua la arrastra al río, del río se evapora otra vez, se convierte en aire, y estamos en el ciclo de la natura y en el ciclo de la vida. Y nosotros, ¿cuántas veces hemos renacido? ¿Cuántos ciclos de existencia? Esos están en una caja fuerte, que está en nuestro interior. Y hay que coger el password de ese subconsciente y abrirlo. Y lo que pasa es que eso le llamamos, o se le conoce como los archivos akáshicos. ¿Quién tiene la llave de esos archivos akáshicos? Generalmente el elemento tierra. Pero bueno, vamos a decir nuestra conciencia. El elemento tierra en nosotros tiene la llave de esos archivos. Pues vamos a hacer prácticas con los elementales del elemento tierra, para que nos pongan en conexión con nuestros archivos e intentamos recordar. En el caso de la persona que antes citaba, muy interesante el caso de su abuela, pues seguramente un trabajo interesante ahí sería con el elemento agua, porque son los sentimientos y las emociones las que se relacionan con el elemento agua. A ver, los vínculos tan maravillosos que habrá tenido con su abuela, etcétera, perdón. Sí. Las excursiones al aire libre en Mont-Saint-Michel pasan factura. No, las excursiones, hablar todo el rato porque Bartolomé bueno, no y, para. Y prácticas, que, y prácticas, hicimos, claro. Hicimos rural. Y es el cambio de tiempo también. ¿Eh? Sí, pero, Alex, encontrarse en una zona de menhires, bueno, como un lugar sagrado, practicar lo que hace 6.000 años ya hicimos en aquel lugar. Personas que venían allí que no tienen ni estos conocimientos que estamos hablando aquí, porque tú ya sabes que yo vengo con los papeles que luego después quedan siempre en un rincón, pero y hablar con aquellas personas y decir, es que tengo la sensación de que ya he estado aquí, es que yo no me quiero ir de aquí, digo, bueno, vámonos de aquí al final, porque hay que dar otro paso, ¿no? Hay algo que se explicará también en esta masterclass que recordad, tendrá lugar aquí en el Centro Galaxia, se podrá seguir presencial, también online, desde cualquier parte del mundo, el 31 de octubre, de la mano de Bartolomé, la muerte y los ritos de tránsito. Allí se va a hablar también de lo que siempre se dice, ¿no? Que antes de morir pasa nuestra película, al menos aquellos momentos más importantes de nuestra vida, delante de nuestros ojos, ¿no? Sí es. ¿Eso es cierto? ¿Es así? Y si es así, ¿eso no puede pasar antes de la muerte? ¿No podemos hacer algún ejercicio, alguna práctica para vivir precisamente esa película antes de llegar a la muerte? Hombre, no, podemos hacer algo para aproximarnos. Para aproximarnos. Porque ese momento es único. Es que en el momento se produce lo que llamamos muerte, vamos a decir, el ángel de la muerte corta la antacarana. Entonces, la esencia, el alma, pasa, vamos a decir, una especie de tres juicios. El primero ocurre en ese nivel que tú estás diciendo, en el cual la vida, toda tu vida, pasa a una velocidad rapidísima. Pero tú lo ves allí como un espectador, ¿sabes? Lo ves. ¿Por qué hablo con esta propiedad de que lo ves? Porque yo he pasado por ese estado. Y entonces ves la vida, lo ves, lo sabes todo absolutamente. Luego viene un segundo juicio, vamos a decir, que ya viene a nivel mental, en el cual solamente ves aquello más importante, los hechos más importantes y decisivos en la existencia que acabas de abandonar. Allí es como si tú hicieras una retrospección o rebobinaras una cinta y te vas a parar en las escenas principales. Y por último viene el último juicio, que es ya mucho más lento, en el cual ya se rememora absolutamente toda la vida pasada. Eso, cuando se ha acabado el tercer juicio, cuando se ha acabado él, nuestra alma queda en un platillo de la balanza y en el otro, las buenas o malas acciones, y Maat, que es la diosa de la verdad y la justicia, nos va a pesar, y entonces viene el veredicto. Tenemos que volver a encarnar. ¿En qué familia? Pues depende de lo que pese tu material psíquico.
tendrás unos padres que te van a ayudar, vas a estar en vas a tener, vamos a decir, una buena vida, te vas a poder desarrollar, o vas a tener una vida más difícil, porque chico, en esta vida tenías que haber trabajado esto, esto y esto y no lo hiciste. Entonces, imagínate. Somos hijos de nuestros ayeres. Sí. Hijos de nuestros ayeres. Por eso es tan importante descubrirse y utilizar la muerte también para descubrirse qué es lo que vamos, o lo que va a hacer, mejor dicho, Bartolomé, lo que vamos a experimentar todos el 31 de octubre en esta masterclass titulada La muerte y los ritos de tránsito. Una masterclass, obviamente, habrá una parte teórica para entender muy bien a través de todas las tradiciones aquellos puntos en común sobre la muerte, para intentar entender la muerte, comprender la muerte y así entender también nuestra vida, darle un significado, pero también con práctica, con ejercicios para que podáis ser más conscientes, para que podáis dar un sentido a vuestra vida, a vuestra existencia. De la mano de Bartolomé Bioque, que es un gran profesor, y no lo decimos nosotros, lo decís vosotros, aquel curso que hicimos con Bartolomé de sueños, el éxito que tuvo, lo contentos que quedasteis todos lo que hiciste de aquel curso, y por eso hemos decidido seguir contando con él. Y por eso le agradecemos que él también haya decidido seguir contando con nosotros. Es un placer. Para estar en Galaxia TV como profesor de nuestra academia, la Academia Galáctica. Bartolomé, una última pregunta ya para despedir. La gente está preguntando qué hacer con las cenizas. Bueno, yo os cuento lo que hice yo con las cenizas de mi padre. Su última voluntad era esparcir una parte de las cenizas en la playa del Milagro, que es la playa de Tarragona, porque él, bueno, es uno de sus lugares favoritos, y también en Asturias, una parte en Covadonga, porque para él fue muy importante Covadonga, lo que significaba para él, y luego también en Oviedo, en un parque donde él jugaba de pequeño. Vaya. Y ese fue su deseo, ¿no? No tener las cenizas ahí acumuladas en casa, sino esparcirlas en aquellos lugares que para él fueron importantes, ¿no? ¿Qué hay que hacer con las cenizas? Bueno, eso es algo exactamente muy, muy particular, ¿no? Pero muchas veces, o sea, en las cenizas lo que queda es ligado a nuestro recuerdo. Sí. Entonces yo he visto, por ejemplo, en la montaña de Montserrat, que han llegado algunos, han enterrado las cenizas en tierra y encima de las cenizas han plantado un arbolito. Y el arbolito va a recordar permanentemente a aquella familia, mira, ahí debajo estaban las cenizas del abuelo, la abuela o la persona fallecida. Hay otros que deciden desprenderse de ellas. Conozco personas que se han desprendido de ellas y luego se han arrepentido, porque querían, como por mantener el recuerdo, tener una ubicación física, aunque fueran las cenizas ya incinerado, pero tener un lugar allí como para decir, voy a hablar con lo que era el recuerdo de mi padre. Dicen que mientras que los recordamos, ellos viven, efectivamente, porque están viviendo también en nosotros. Yo, mi recomendación es no desprenderse totalmente de ellas. Y yo, como no tengo reparos en decir qué es lo que he pedido para mí, por si mis familiares lo quieren hacer, claro está. Sería que después de incinerado, sabes tú que la bahía de Mont-Saint-Michel, pues las mareas suben y bajan, y que allí pues sean arrojadas una parte de ellas. No, yo creo que es bueno el desprendimiento, pero mantener siempre un hilo, un recuerdo. Sí, o sea, dejar una parte de las cenizas, sí, en casa. Más que en casa, yo en casa... ¿Dónde? No lo recomendaría, en un espacio natural, al aire libre, en el que puedas ir, más que en casa, porque si no convertirías, es posible, puede que ahora no, pero es que la vida da muchas vueltas. Yeah. Y nos vamos encontrando a muchas situaciones. Y conozco también a personas que luego después han creado de aquella ceniza una especie de altar, ¿sabes? Y tienen allí el recuerdo de sus ancestros. Hombre, no vamos a llegar a lo que hacían, por ejemplo, en Madagascar, que cuando llegaba la noche del día 31, sacaban al último fallecido, si estaban en los huesos, ataban los huesos, los vestían con su ropa y los sentaban a la cabecera de la mesa. Eso es un culto a los ancestros ya muy, muy tremendo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, si mantener el recuerdo, ¿por qué no? Si siempre eso nos puede ayudar. Más si me... ¿A comérselo o no? Más si me... Hay tradiciones, ¿eh? Sí, hay tribus que se comen a los difuntos. Sí, y hacen sopa de piedras. Sopa de piedras. Debe tener un buen sabor. Bartolomé, gracias por estar en Galaxia. El 31 de octubre nos veremos, pero bueno, seguramente vendrás antes.
Yo, por supuesto, aquí estaré dispuesto. Háblanos de temas tan interesantes. Y muchas gracias a todos los amigos por permitirme expresarme. Muchas gracias, Bartolomé.